Bueno, comenzamos así la ruta de Envigado Fútbol Club. Hoy nos acompaña el profesor Jota Arastegui. De nuevo les pido mil disculpas. Nuestro capitán Jairo Palomino no puede asistir a la rueda de prensa. Les pedimos disculpas de antemano. Vamos a realizar la misma dinámica que hemos venido haciendo. Las preguntas se realizan por el chat, a través del chat se da el orden. Y saludamos a todas las personas que nos están viendo a través de nuestro Facebook Live. Nuestro Facebook oficial Envigado FC. Y así damos pues por iniciada la rueda de prensa. La primera pregunta está a cargo de Alejandro Vargas. Profesor Aristey, buenas tardes. Saludos a Sebastián y colegas. Profesor Aristey, ¿cuál fue el mensaje que se le dio a los muchachos posteriormente a la victoria y luego el empate ante América? Muchas gracias. Hola, buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes para todos. Bien, a ver, lo que nosotros intentamos es dar continuidad a una idea, dar continuidad a los entrenamientos diarios para poder competir cada partido sin que haya muchas diferencias entre uno y otro, porque al final jugamos contra grandes equipos y grandes jugadores, ¿no? Ganar, fíjate, ganamos a Bucaramanga, pero Bucaramanga gana Nacional. Entonces parece que los equipos, cualquiera puede ganar, cualquiera puede empatar, los resultados se pueden dar en cualquier encuentro, ¿no? Entonces, la verdad es que nos vi cuando ganas en alta competición parece que se asiente un poquito más y refuerce más. Pero los mensajes prácticamente son los mismos, porque como sabéis, pues a la gente que viene nueva, la gente joven, ha dado un paso importante. Entonces los mensajes son de siempre son refuerzos, es mantener la ilusión, buscar dar un paso hacia adelante, que tengan confianza con su juego. Y luego, bueno, nos vino muy bien la competición contra América porque hicimos un buen partido y hubieran podido ganar ellos, pero nosotros yo creo que también podíamos haber ganado, ¿no? Así que más o menos los mensajes que hay siempre son de confianza y continuidad en el trabajo diario. Muchas gracias, profe, por la respuesta. Continuamos con Samuel Vázquez. Hola, un saludo para todos. Profe, buenas tardes. Envigado ha jugado esta Liga Betplay contra cuatro equipos grandes del fútbol colombiano y solo ha perdido contra Millonarios en la primera fecha. ¿Cuál ha sido la clave para no perder, pero qué ha faltado para ganar y cómo se puede aplicar eso en el duelo contra Independiente Medellín? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Contra Millonarios yo creo que incluso podíamos haber conseguido algún punto. Fue una jugada desafortunada que pasa en fútbol muchas veces y no se puede entrenar. Bueno, no se puede entrenar porque eso va a ocurrir siempre. Y tuvimos un palo y tuvimos acercamientos peligrosos para conseguir por lo menos un empate, ¿no? Medellín es otro de los grandes, el actual campeón de Copa. Venimos de jugar contra el actual campeón de Liga. Para mí todos los equipos, fíjate cómo está Jaguares. Digamos que tienen una gran preparación, están bien trabajados. Entonces, como digo, vuelvo a insistir en la continuidad porque nosotros tenemos que enfrentar siempre a equipos que están muy hechos para conseguir objetivos diferentes a los nuestros, aunque lo nuestro siempre es clasificarnos y ganar los partidos y hacer, pues digamos, un buen fútbol, ¿no? Por lo tanto, como digo, siempre es la continuidad, porque al final hemos jugado contra cuatro grandes equipos. La verdad es que me preguntas por el tema de ganar, pero creo que tuvimos opciones contra Jaguares para ganar el partido. Con Junior también tuvimos alguna opción más para ganar el partido. Ellos también, es decir, al final es así. Contra América nos pega el palo, ellos tuvieron un palo también, tuvieron opciones. Creo que hemos podido conseguir 3 puntos en algún otro encuentro, pero hay un rival que también juega, se prepara y también quiere ganar, ¿no? Por lo tanto, a veces no es que haya una fórmula mágica de qué das o no das para ganar los partidos. Al final es prepararte bien y también esa suerte también tiene que acompañarte, ¿no? Y sobre todo la buena toma de decisiones. Mil gracias, profe. Continuamos con Juliana Paz. Gracias, Sebastián, con un saludo especial para usted, para los colegas y por supuesto para el profesor Arastegui. Profe, Deportivo Independiente de Medellín es un equipo que se ha venido construyendo, sobre todo en esa línea defensiva que es muy sólido, y Envigado también en estos dos últimos encuentros se ha visto compacto en esa línea. ¿Cree que de pronto el partido del domingo va a ser cerrado, no va a haber muchas opciones de gol y que quizá va a sacar ventaja al equipo que aproveche el error del rival? Muchas gracias y feliz día. Hola, buenas tardes. Bien, sí, hay que intentar aprovechar los máximos errores que se puedan dar, ¿no? Pero como te digo, es un equipo que físicamente es fuerte, que defensivamente es muy fuerte ahora también. Entonces, como te digo, a veces la suerte también influye un poquito, ¿no? Hay que buscarla, evidentemente. Hay que ir a por el partido.
Y bueno, sobre todo nosotros, como dices, el aspecto defensivo nos ha venido muy bien la recuperación de Báez, que cae dos partidos, pero para nosotros es un jugador muy importante, ¿no? Entonces, jugadores como Palomino, como él, como gente con partidos, Jason, son gente muy importante. Estando Báez, bueno, pues parece que ya hemos asentado esa línea defensiva con dos laterales también profundos, dos laterales ofensivos, con Rodallega y Mena. Pero bueno, Báez y Ruiz están compitiendo muy bien. Entonces, aparte del aspecto defensivo, pues buscar también el aspecto ofensivo y esas transiciones y sobre todo la buena toma de decisiones en la zona de arriba para ganar el partido. Gracias, profe. Continuamos con Jonathan Muñoz. Gracias, Sebastián. Muy buenas tardes para vos, para todos los compañeros. Un saludo muy especial y, por supuesto, para el profe José Aracey. Profe, quiero preguntarle un poco por esta preparación de los partidos. El calendario cada vez está más rápido, ya vamos para la mitad del torneo. ¿Esto afecta un poco el proceso que se quiere con el equipo? Es decir, la preparación de los encuentros, se juega una fecha, al otro día recuperación, prácticamente un día para preparar y luego enfrentar al rival. ¿Esto afecta o sobre la competencia se puede continuar y darle movida a ese proceso? Muchas gracias, profe. Buenas tardes, Jonathan. A mí me gustaría que hubiera habido una pretemporada. Primera, porque nosotros, como veis, son gente que está dando un paso importante ahora. Es decir, algunos con muy pocos partidos. Entonces, cuanto más preparación tengas, mucho mejor. Luego, la gente que ha venido nueva, incluso vienen de otras ligas. Por ejemplo, Chávez viene de otra liga, Toledo viene de otra liga. Entonces, no tenemos pretemporada, como has dicho. Es decir, acabas un partido, recuperas quién está, quién no está. Y en dos días, a veces no tienes ni la recuperación de las 72 horas para recuperar. Los residuos lácticos siguen estando ahí. Hoy, por ejemplo, estaban cansados y se les nota, pero es normal, es una cosa normal, ¿no? Vamos en Cali y hacia calor, pero bueno, esto viene así. A mí, si me preguntas, me gustaría pues una pretemporada para conjuntar, para adaptar a estos jugadores que vienen de otras ligas, que se adapten rápidamente a la idea de juego, que conozcan a los compañeros, porque incluso no los conocen. Es decir, intentas adaptar un poco al estilo de juego, pero además adaptar a la toma de... entre ellos, la amistad entre ellos, ¿no? Porque eso es muy importante, la voz, se conocen el tono, esos son el vocabulario dentro del terreno de juego, ¿no? Por lo tanto, a mí sí que me gustaría poder ir a una pretemporada, pero bueno, es que viene así. Yo recuerdo cuando entré al primer equipo y jugamos 8 partidos para salvarnos en 27 días, que era una locura, no daba tiempo ni a pensar. A veces les parece que sea mejor, ¿no? Que un partido, si ganas o pierdes, si ya tienes otro ya, y continúas, ¿no? Pero bueno, es para todos. A mí sí que me gustaría también porque se vería mejor fútbol, a la vez más descanso, ¿no? Los jugadores llegan más frescos y estarían mejor. Muchas gracias, profe. Continuamos con Jorge López. Gracias, Sebas. Un saludo muy cordial para todos mis compañeros. Profesor José Aracey, Jorge Eliezer López de los 790 de Munera Isman Radio. Y en aquí entre nos, profe, cuéntenos, ¿qué análisis hizo ayer del Deportivo Independiente Medellín en ese gran primer tiempo que mostró el equipo poderoso, lo que vio parte del segundo, y dónde cree usted que puede estar por lo menos la clave del Envigado Fútbol Club para contrarrestar lo que va a presentar el Deportivo Independiente Medellín? Pues buenas tardes, Jorge. Bueno, a ver, lo que ves es un equipo que aunque no tenga el control del juego, tiene el control del partido. Es decir, ellos se defienden muy bien, defensivamente es un bloque muy fuerte. Tienen unas cuentas rápidas, tienen un balón directo con Vuletic, que es un jugador importantísimo. Entonces, lo que haces es, bien, pues les ves que es un conjunto que defensivamente, como digo, esas líneas juntas también, que favorecen, bueno, pues la recuperación de los balones. Y luego a veces pueden jugar tanto por dentro, con Reina, lo hizo, por ejemplo, rápidamente, con ellos, sale Castro, jugador de talento, pero como te digo, puede Vuletic directamente, te deja un balón de frente. Al final, los análisis que haces es que tienes que confiar con tu equipo, ¿no? En el trabajo diario, los partidos contra grandes equipos, ellos tienen sus virtudes, nosotros debemos de aprovechar las nuestras. Creo que nos conocemos, o los jugadores nuestros se conocen ya bastante. Y como te digo, bueno, pues es que creo que ellos incluso a veces sin balón se encuentran cómodos, ¿no? Porque son capaces de en cualquier momento armar una buena jugada, tanto jugando por dentro como jugando directo segunda jugada, ¿no? Entonces, incluso por las bandas son gente importante. Entonces, como ver los partidos, intentar, como te digo, es nosotros depender también de nuestro trabajo. Confianza con nosotros, respetar a Medellín, respetamos a todos los rivales y hacer un buen partido y competirles muy bien y, sobre todo, tener paciencia ante un bloque defensivo fuerte. Muchas gracias, profe.
Internamente, Juan Fernando Foronda, del medio de la tribuna, hace la siguiente pregunta. Profesor Arastegui, hasta el momento no ha podido consolidar un 11 titular. De hecho, hay posiciones en las que ha probado hasta 3 nombres diferentes. ¿Todavía tiene dudas para confirmar el equipo que quiere o se debe a una estrategia de rotación? No, a veces puede rotar a alguien, pero nosotros tampoco somos un equipo que tenemos esas ventajas, ¿no? De decir, bueno, pues salen 4 y entran 4 de un nivel similar. Tenemos que ir dando continuidad, digamos, a la idea, y dentro de esa idea, pues jugadores que incluso algunos llevan pocos partidos, o pues gente joven que nos han cedido, ¿no? Y luego la gente que ha venido nueva, pues lleva muy poquitos partidos con nosotros. Entonces, a veces no ponemos ni rotaciones, simplemente es quién llega bien, quién está mejor, quién nos transmite mejores sensaciones y dar continuidad a un equipo. A mí sí que me gustaría, porque siempre un equipo debe tener una base consolidada, y luego, bueno, pues puedes hacer alguna rotación, también por cansancio, pero como te digo, no es que se base en rotaciones, se basa un poco en cómo hemos llegado a los partidos, ha caído algún jugador muscularmente y el reemplazo, así que más o menos nosotros intentamos, como te digo, dar una continuidad a un equipo que estamos encontrando, y bueno, vamos a ver, pero a mí lo que me gusta es la competitividad, ¿no? La competitividad diaria, y ahí sí que somos capaces del jugador que lo hace bien, pues darle la oportunidad. Gracias, profe. Johnny Gutiérrez. Profesor Arastegui, una feliz tarde. Profe, estos rivales como Independiente, Medellín, Envigado, ha demostrado que rivales como Medellín, encopetados como el mismo Millonarios, ha hecho muy buenos partidos. ¿Se convierten en esa cuota especial para el jugador juvenil de mostrarse, de querer figurar en el fútbol colombiano? ¿Cómo manejar ese aspecto mental en los muchachos para que no se caigan la ansiedad, sobre todo conociendo lo táctico y lo ordenado que es Independiente Medellín? Bueno, buenas tardes. Bien, como lo dices, creo que es muy táctico, es un bloque fuerte mentalmente, jugadores con mucha experiencia y con buenas incorporaciones. Bien, pues debes de jugar, claro, el objetivo de Envigado sabéis cuál es, sabéis qué plantilla tiene, entonces lo que pretendemos siempre es, cuando dan ese paso adelante al fútbol profesional, no solamente es que debuten, es que tienen que tener continuidad y hay que tener la paciencia y sobre todo ellos pues ser muy receptivos al día a día, ¿no? Porque el jugador debe ser muy receptivo, es como una esponja, debe de intentar nutrirse, pero al mismo tiempo se está formando compitiendo, porque fíjate, tú jugaste con América, con jugadores jóvenes o jugadores con pocos partidos, pero ahora viene Medellín, o jugaste contra, a mí me gustó mucho Bucaramanga, por ejemplo, me gustó Jaguares, la propuesta que tiene, hemos jugado contra Millonarios, es decir, es que los partidos, cualquier partido, es que Bucaramanga dice, bueno, viene Medellín, viene América, pero Bucaramanga es que es para mí es un gran equipo, Jaguares, fíjate, no sé, es que cualquier equipo te puede liar, y hay resultados, fíjate lo que está pasando cada semana, ¿no? Entonces, yo siempre digo que posiblemente debutar a veces no es tan difícil estando en un sub-20 o en un filial de un equipo profesional. Lo complicado es mantenerte, lo complicado es cada día dar ese pasito adelante y estar muy metido para continuar con ese alto nivel que requieren los partidos. Profe, gracias. Qué pena la demora. Alejandro Vargas, continúa. Profe Arestey, se viene el Medellín. ¿Qué análisis hace del equipo rojo teniendo en cuenta el sistema ofensivo que propone el Bolillo? Muchas gracias. Hola, buenas tardes, Alejandro. Bueno, a ver, como digo, es un equipo que cuando, por ejemplo, cuando juegan talentos como Reina, como Castro, como son capaces de enlazar por dentro, de jugar por fuera, tienen jugadores rápidos, y sobre todo por fuera para que les llegue al delantero, ¿no? Tiene un delantero centro que es muy nueve, es muy de área, es un jugador muy importante para un sistema ofensivo, para un equipo como Medellín, que como digo, muchas veces ellos incluso sin balón se encuentran cómodos, porque saben que son un equipo fuerte defensivamente, saben que es un equipo muy solidario en el esfuerzo y además con la experiencia que tienen, ¿no?, en el fútbol profesional. Entonces nosotros, como digo, los análisis, puedes analizar mucho al rival, pero te digo que para nosotros una parte muy, muy importante, o la más importante, somos nosotros. Para mí el trabajo nuestro, cómo llega el equipo, cómo vamos a competir, porque si tú no compites bien, da igual contra el rival que juegas al más alto nivel. Nosotros debemos hacer las cosas bien. El otro día, por ejemplo, yo les destaco que América tuvo opciones para el partido, incluso a los 20 segundos nos pueden meter gol. Pero somos capaces de ir hacia arriba nosotros
y crearles problemas y poder también tener opciones de gol, ¿no? Para mí eso es lo más importante, que un equipo que sea protagonista, yo creo que debe ser siempre, si quieres ir a conseguir un resultado favorable, debes de proponer también y de ir a buscar la portería rival. Respetamos mucho a Medellín, sabemos que es un equipazo. Nos ganó el último partido 3-0 muy bien ganado, se ha reforzado muy bien, pero bueno, nosotros si mira aquel partido, si mira ahora, el equipo ha cambiado, pero con muy, muy buenos jugadores y es un gran equipo, como digo, como bloque defensivo también. Así que nosotros tenemos de hacer cosas muy bien para poder conseguir un buen resultado. Gracias, profe. Continúa Darío Olaya Serna. Gracias, Sebastián. El saludo para usted, para los colegas y, por supuesto, para el profe Arastey. Me alegra saludarlo nuevamente, profe. Yo veo que Envigado es un equipo que es muy reactivo. En el partido frente a Cali empataron empezando debajo del marcador. Lo mismo pasó con Jaguares. Contra Once Caldas perdieron 3-1, pero habían empatado estando perdiendo 1-0. Con Junior empezaron ganando, Junior se lo remonta y luego ya lo empata sobre el final. Lo mismo pasó con Águilas Doradas. Vemos, profe, que es un equipo muy reactivo. Es muy normal que un equipo joven, con pelados, en formación, que están sumando sus primeros minutos en el fútbol profesional, sea un equipo que digamos, se despierta ante la adversidad y si por esas razones es difícil también que digamos, se le pueda exigir a un equipo que de pronto trate de tener la iniciativa y trate de dominar al rival desde el primer minuto. Gracias. Hola, Darío, buenas tardes. Bien, has hecho ahí un análisis perfecto de los partidos y resultados anteriores, y es verdad, a veces dices, me gustaría ir más por delante en el marcador porque puedes, digamos, un poco cambiar lo que es la, digamos, bueno, vamos a tener el control del partido en estos momentos, nos conviene hacer esto, pero es que a veces nos meten goles rápidos y tienes que intentar, como dices, como gente que está dando un paso adelante, intentar ya llevar la iniciativa, atacar y conseguir un resultado, por lo menos de empate, ¿no? Nos ha tocado contra grandísimos equipos que a veces dices, es muy complicado, es difícil. Pero bueno, esto es una cosa que no es entrenable. Esto, a ver, lo entrenable para mí siempre es el entrenamiento que sea... la idea del juego para mí en el entrenamiento es buena toma de decisiones constantemente y diariamente. Es decir, que haya competición cada día. Esa exigencia para mí es la que yo en los partidos les pido lo mismo. Esa competitividad. Si vas por debajo en el marcador, debes de intentar empatar. Y si vas empatado, debes de intentar buscar la portería. Eso lo hemos hecho prácticamente siempre, porque tú contra Junior, vamos por delante, se nos adelantan, empatamos, podemos tener opciones incluso de ganar el partido. Incluso, claro, cuando juegas así, ellos también. Evidentemente hay un riesgo, pero bueno, ese riesgo debes de asumirlo, ¿no? Yo lo asumí desde que llegué aquí. Me gusta el juego ofensivo, pero claro, siempre partes de un orden. Pero claro, a veces el orden, los jugadores con más experiencia te lo van a dar mejor, ¿no? Eso es una cosa que es evidente. Pero como dices, que se ha dado partidos que hemos ido por debajo o otros por delante y siempre al final hemos podido conseguir la victoria o incluso perder el partido. Para mí, el Once Caldas es el peor partido que hemos tenido desde que yo estoy aquí prácticamente. No me gustó prácticamente nada, eso lo vimos todos. Somos autocríticos, lo decimos sinceramente y trabajamos para modificar esas cosas. Y luego, Cali, por ejemplo, en la primera parte nos pueden meter tres, pero como te digo... Pero somos capaces de la última jugada del 93, ser capaces de meter Jason ese gol y ganas el partido. Dices, increíble. A veces dices, es lo bonito del fútbol. Es inesperado, bueno, sobre todo que recaiga de tu parte, ¿no? Si recae de tu parte es más bonito todavía. Pero como dices, preparamos a la gente para que dure el partido, no los 90 minutos, hasta que pite el juez, que tengamos opciones de conseguir un resultado favorable. Muchas gracias, profe. Fernando Calle hace la siguiente pregunta. La victoria da moral para que el equipo se suelte más y vamos al Envigado en otra tónica. Por ejemplo, más atacante. A ver, es que parece las victorias pedirse a la cura de todas las cosas, ¿no? Pero a veces esto no es así. Nosotros... A ver, te da alguna confianza para continuar, las semanas diferentes, las caras son diferentes, pero todos quieren ganar, todos ganan, todos pierden, todos empatan. Entonces yo te digo que nosotros, pase lo que pase los técnicos, es que el día siguiente debes de empezar otra vez la semana, debes de empezar otra vez a preparar un partido, debes de comenzar otra vez a que los jugadores crean en la idea de juego, a que entrenen bien, a intensidad, es decir, es que siempre comienzas al día siguiente, no puedes relajarte, porque como te relajes, estás muerto aquí, es decir...
nadie es eterno, nadie dura tanto tiempo, esto es fútbol profesional, tiene un rival que quiere ganar, entonces, bien, como decís, pues conseguir 3 puntos es bonito, es una alegría increíble, es un trabajo que dices, bueno, pero a veces también trabajas y pierdes y debes de continuar igual que si ganas, es decir, si ganas, perfecto, muy bonito, es una alegría inmensa, pero si empatas o pierdes, debes de continuar la semana, buscar otra vez un buen trabajo, una buena competitividad, igual y sobre todo un buen entrenamiento diario para llegar a competir en los partidos. Gracias, profe. Nuevamente, Samuel Vázquez. Gracias, Sebastián. Profe Arastey, es común que en el fútbol colombiano muchos jugadores jóvenes y talentosos salgan muy prematuramente y no logren consolidarse en un equipo mayor. Y Jason Guzmán es uno de los jugadores jóvenes que se ve como la próxima gran transferencia hacia un equipo grande. Pero usted como técnico, ¿cómo lo ha manejado mentalmente para que esté focalizado en los objetivos de Envigado, para que esté concentrado en su realidad inmediata y no se desfocalice por pensar en una próxima transferencia o en su futuro en otro equipo? Bueno, Samuel, a ver, mira, lo primero que me comentas es que el jugador joven cuando sale a un equipo grande es la consolidación. Como digo es, ya no es que debute con Envigado, es que luego hay una transferencia y luego debe tener continuidad en un equipo grande y superior, ¿no? Por economía, por historia, por afición y por todo. Es normal que cuando un jugador llegue a un club nuevo y sobre todo siendo joven, pues tenga una adaptación. Algunos sí que hay, que se consolidan rápidamente, pero a veces no es tan fácil, pero lo bonito es que logren salir a un gran equipo, eso es muy bonito. Y luego el tema de Jason, él sabe que el trabajo diario es lo que le va a hacer a él que sea el jugador talentoso que demuestre lo que es, porque lo es decir, el talento lo tiene. Yo siempre digo que está preparado para cualquier equipo, para cualquier liga. Incluso me gustaría verlo en una preselección de selección porque me parece un grandísimo jugador. Y cuando un jugador tiene talento, no tengo ninguna duda de que seguramente con más exigencia todavía, digo, de objetivos diferentes, por ejemplo, conseguir títulos y esto. Yo no digo que Envigado no quiera conseguir algún título alguna vez, claro, pero es un poco más complicado. Pero con el talento que tiene, estoy seguro que donde vaya, pues van a ver el jugador que es y cuanto más exigencia, seguramente mejor todavía va a ser. Yo siempre confío que los jugadores con talento que trabajen bien, ellos son capaces de cualquier cosa en un partido de fútbol. Entonces, como te digo, en Jason lo que intentamos decirles es que el trabajo diario y que esté bien preparado. Yo siempre les comento que deben estar muy bien preparados para cuando pase la oportunidad. Si a Jason le pasa una oportunidad de un equipo grande, debe estar preparado como lo está. Por lo tanto, el prepararse diariamente es lo que le va a permitir que cuando salga, pues rinda y disfrute de ese talento y de ese fútbol que tiene. Muchas gracias, profe. Nuevamente saludamos a todas las personas que nos están viendo a través de nuestro Facebook Live. Los invitamos para que visiten nuestra página web, visiten nuestra tienda y nos sigan en todas nuestras redes sociales. Al profe, muchas gracias por acompañarnos y a nuestros colegas. Mil gracias también por estar aquí. Un abrazo fuerte y nos vemos en la próxima oportunidad. Bueno, yo desearos a todos una feliz tarde, un feliz día, que estéis muy bien, cuidaros y que vaya muy bien. Para lo que queráis, un abrazo fuerte para todos y un saludo. Gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, Sebas. Saludos.